Salento es mucho más que tejas de barro y macanas. Salento es mágico. Bienvenidos amigos, hoy desde el municipio de Salento, el municipio más turístico del departamento del Quindío. Es considerado el más acogedor y el más cálido. Estamos en agosto, pero Salento siempre es considerado en alta temporada. Aquí se encuentra el turista cualquier día de la semana. Pero hoy quise venir un día domingo, que es un día de mucha afluencia de turismo. Me tocó llegar a las 6 de la mañana, logré ubicar el vehículo en una calle tranquila para poder estar tranquilo en el recorrido, porque de resto si uno llega tarde no hay dónde parquear el vehículo. Ruta cuadrada desde las 6:30 de la mañana por parte de los señores jiperos para salir al Valle de Cocora. Y para llegar a Salento, si venimos de Pereira, son 33.4 kilómetros y tomamos el desvío a la izquierda, y desde Armenia son 24 kilómetros, tomamos el desvío a la derecha. Boquía fue el primer sitio donde se construyó Salento, pero nos dirigimos ahora hacia el Puente de la Explanación. Para el año 1948 fue construido este paso del ferrocarril de Occidente, que hacía parte del proyecto vial entre Buenaventura y Bogotá. Actualmente la estructura, con bases de forma de arcos, es un monumento nacional perteneciente a la vereda Boquía. También se le conoce como Puente del Amparo. Estamos en la vereda Boquía, en el sector de la Explanación. Don Gilberto, ¿qué es lo que tenemos atrás? Tenemos atrás exactamente donde fue la estación del ferrocarril del año 1948, pero esto se paralizó por la muerte de Gaitán. La historia del llamado ferrocarril de Boquía se enmarca en la segunda década del siglo XX. Parece que inició en 1914, cuando ya se pensaba en la conexión férrea entre Armenia e Ibagué. Y como un referente de la colonización antioqueña, la Fonda Boquía del año 1920. Por la parte de atrás pernotó Simón Bolívar. Vamos a mostrar más o menos el sitio donde quedaba la ramada. Y detrás de la Fonda Boquía tenemos una historia importante. ¿Cuál es la que tenemos, don Gilberto? Pues según cuenta la historia, se dice que acá funcionó la casita donde pernotó o pasó una noche Simón Bolívar. La casita era en Barrique, teja de astilla. 12 años después del paso del Libertador, el presidente de la República, el general Pedro Alcántara Herrán, crea la colonia penal el 16 de septiembre de 1842 en el Valle de Boquía, siendo este acontecimiento el inicio del poblado. Este caserío inicialmente recibió el nombre de Barcinales porque había un árbol típico de la zona llamado Barcino. Pero en septiembre del año 1863 ocurrió un fenómeno que ha trascendido en la historia de Salento. Pues sigue siendo como una hipótesis que la corriente del río se llevó a las casitas y los cultivos. Por ahí se vio la necesidad de subir el pueblo allá donde está hoy en día, Salento. Y como Salento fue trasladado, nos vamos a trasladar ahora a Salento para seguir con esta historia. Salento, cuna de la palma de cera. Y a la entrada de Salento tenemos un sitio de visitar, el Museo Fotográfico de Luis Eduardo. Un archivo fotográfico de más de 40 años, guardado por el primer fotógrafo aquí de Salento, el señor Luis Eduardo. Y donde llegó el bus por primera vez a Salento, Expreso Alcalá, por los años 1960, ahora llamada la Casa Campesina. Salento, un paraíso detenido en el tiempo. Y entrando a Salento, cerca de la plaza, una cuadra, nos encontramos otro restaurante al que se puede ingresar, con Luisa. Le ofrecemos los platos típicos de la región, como la trucha, la bandeja paisa, entre otros. ¿Qué servicio ofrecen ustedes acá? Tenemos tres servicios, en la parte de abajo está el restaurante, en la parte de arriba está el café y en la parte subterránea está el bar. ¿Y los precios qué tal? Razonables, cómodos para toda la familia. Debemos venir entonces, sí, muchas gracias. Bienvenidos. Casas y balcones permanecen intactos. Y en el año 1926 la familia Castaño Salazar compró esta casa por 500 pesos. Y con doña Teresita, propietaria de la casa, ¿cómo no entrevistar a una mujer tan hermosa? Pues desde que tengo uso de razón, he vivido aquí. O sea, ¿los 15 años aquí fueron? Sí, señor. Ah, qué bueno, doña Teresita. Una casa muy hermosa. No he conocido sino esta casa. Ah, muy linda la casa, doña Teresita. Muchas gracias por permitirnos ingresar. Muy gentil. Restaurantes de todos los precios. Y a media cuadra de la plaza nos encontramos el restaurante donde Laurita. Con decoración pintoresca al estilo de la más colorida fonda cafetera, donde se tiene una experiencia diferente que nos sumerge en una cultura gastronómica inigualable. Esta plaza ha tenido tres nombres, pero eso me lo va a comentar don Gilberto. Primero se llamó la Plaza de Mosquera, luego la Plaza de Córdoba y luego Plaza de Bolívar actualmente.
A media cuadra de la plaza encontramos esta casa de la familia Arbeláez Gutiérrez, ya fallecidos. Ahora funciona un hostal que cuenta la historia, que fue comprada en 700 pesos. Es una casa construida toda en madera. Y para tener esa maravillosa experiencia en el hospedaje de los abuelos, don Francisco Javier. Es una de las casas que hace parte de la idiosincrasia histórica en el tema de arquitectura, de fundación, de lo que son las costumbres, tradiciones. El Hostal Los Abuelos está de puertas abiertas. Mi número de contacto es el 313-761-1113. La casa tiene una capacidad para 8 o 10 personas. Es con todo cariño que los podemos atender. Casa de la familia Nao, una familia muy prestante de la época. Para los años 1940-1950 era el sitio de llegada de grandes personalidades al pueblo. La calle Real, que no es la calle Real, sino la carrera Sexta. Aquí se cuenta una historia, por aquí pasó el libertador Simón Bolívar. Se tiene, subiendo la calle al lado derecho, las casas de dos plantas que ubicaba la clase alta por allá en 1842. Y por este lado tenemos las casas de una sola planta, que se caracterizó por gente de un estrato completamente diferente. Ahora sí entiendo por qué yo siempre he vivido en casas de una sola planta. Salento cobija toda clase de turismo. Aquí tenemos los deportistas, los ciclistas que a esta hora de la mañana se dan su vueltón, la subida a este sector. Iglesia Nuestra Señora del Carmen fue la primera parroquia en establecerse en la Hoya del Quindío en 1843, con motivos de la creación de la Villa de Boquía y con el traslado del pueblo a su ubicación original a principios del siglo XX, se empezó a levantar el templo con dos torres. A raíz de los terremotos producidos en los años 20, la iglesia se construyó con una sola torre. Para el año 19 de mayo de 1867, la iglesia tenía el nombre de Nuestra Señora de los Dolores. En la esquina tenemos la casa del general de la Pava, un general que llegó a Salento y trabajó mucho en la Guerra de los Mil Días. La calle Real inicia en uno de los vértices de la plaza, rumbo norte hacia el mirador Alto de la Cruz. Se trata de la calle mejor conservada, con el protagonismo de las casas típicas y alegres que le han merecido a Salento estar entre los pueblos más lindos de Colombia. En ella se da la confluencia de un amplio mercado artesanal, de restaurantes, cafés y hostales que con sus productos y servicios constituyen el alma comercial de la municipalidad. Se le llama calle Real porque era allí donde vivían las personas más ricas e influyentes del pueblo. 7:30 a.m. y aquí en la calle Real, don Julián ya empezó a atender a la clientela. ¿Por qué? Porque hoy es un día fuerte, es un día donde nos vamos a encontrar a mucha gente, muchos turistas. En este puesto aproximadamente yo unos 8 años. Ah, no, ya tiempito. Y sí, de aquí de Salento, ¿cierto? De tal Salentino. Ah, qué bueno, don mis Julián. Mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos y mis padres somos natales todos salentinos. Y siempre ubicado aquí al lado de la calle Real. Siempre. Que no es la calle Real, sino la carrera Sexta. Sexta, carrera séptima con calle 4. La calle Real, en medio de calles abrazadas por casas de bareque y techos de barro cocido, un espacio para el carnaval artesanal de los habitantes de Salento, quienes en un derroche de sonrisa y amabilidad ofrecen con orgullo el fruto de un trabajo artesanal que comprende brazaletes de aromáticos granos de café, pajillas de árbol de totumo, tejido y adornos en guadua. Las calles que hace 177 años recuerdan los ancestros salentinos, hoy en día solo están plasmadas en lienzos que adornan fincas y casas quindianas. Nada es como antes. La demarcación de la calle Real, según la historia, se remonta al año 1865. Elías Palau le dio el nombre de Villa de Nuevo Salento a esta calle. En 1871 le entregaron al municipio 15.000 hectáreas y es así como comienza a ampliarse la población. La calle Real se conocía que era el camino nacional o calle Real de Colombia. Y un recorrido que no debe faltar es subir al Alto de la Cruz. Son muchas escalas, pero vamos a hacer ese recorrido. En la esquina tenemos el desvío para ir a Barcinales, el sector de Barcinales, la ruta para ir al volcán Cerro el Machín. Vamos para el sector del Alto de la Cruz. La calle Real o carrera Sexta se ha caracterizado por la gran cantidad de negocios. Ya dejó de ser habitacional, se ha convertido toda clase de negocios. El sitio donde adquirimos los diferentes souvenirs, lo vemos también aquí llegando hasta el Alto de la Cruz. Y nos espera un recorrido hacia el Alto de la Cruz, empezamos el ascenso. Vamos por 205 pasos, ya estamos llegando. Aquí vemos el pueblo y para esta parte nos falta este último tramo y llevamos 205 pasos. 235 pasos.
lo que me dejó contar el cansancio porque es un poquito fuerte. 8:30 de la mañana, ya se aprecian buenos turistas en la zona. En esta parte de arriba se puede degustar y disfrutar diferentes mecatos, dulces y líquidos para después de la subida. Para llegar al Alto de la Cruz, o lo hacemos por las escalas, o lo hacemos por esta parte, por el lado del mirador. Esto es lo que observamos desde el Alto de la Cruz. Ahora vamos para este sitio, la parte del cementerio. Entre el mirador y el cementerio, 1 kilómetro de distancia. Venimos del lado del mirador. Ahora llegamos aquí al Parque Cementerio El Carmelo. Cementerio significa dormitorio. Según la creencia cristiana, en el cementerio los cuerpos duermen hasta el día de la resurrección. Cementerio El Carmelo, ubicado en la vía que conduce hacia Palestina. También se puede llegar a Armenia por este sector, por la vereda San Juan. Nos dirigimos ahora al otro mirador. Llegamos de nuevo hasta la plaza principal, tomamos la calle Real y giramos por la calle Segunda. Y disfrutar del aire del ambiente colonial. Nos encontramos con doña Yolanda, que viene de Portugal. En saliendo un día, pero he llegado a Bogotá hace 3 días. ¿Cómo le ha parecido este ambiente? Este ambiente muy bien, muy bien, muy caloroso. Es un poquito como Portugal, pero creo que vosotros sois más acogedores. Por toda la parte nos hablan, nos hacen preguntas, con sonrisa, todo va bien. Regáleme un saludo en portugués. Desejo-vos tudo de bom que há no mundo. Es que deseo que todo les pase bien de nuestro corazón. Muchas gracias. Okay. Y doña Yolanda me ha pedido una foto. Me siento como importante, bien pueda doña Yolanda. Ah, qué belleza, una foto para el recuerdo. Muy gentil. Muchas gracias, madre. Felicidades. Miradores de Salento, tenemos 2. El Alto de la Cruz. Y llegamos a este mirador donde se contempla el Valle de Cocora. Para este mirador, simplemente llegamos a esta falda y vamos a subir, pero por este lado. Arriba nos espera la casa de Doña Cándida, una casa espectacular donde vamos a poder apreciar todo lo que tiene que ver la colonización antioqueña. Subiendo al mirador, empezando la falda, nos encontramos un restaurante. Dice almuerzo ejecutivo a 13 mil pesos. Vamos a probar la sazón del restaurante. Y como soy del primer piso, vamos es con corrientazo, pero está rico. Sopa de lenteja, y aquí el amigo Gilberto está tomando sopa de cuchuco. Mi esposa se vino también con sopa de lentejas. Aquí tenemos el restaurante, y en esta esquina se encuentra el hospedaje de la Casa de las Dos Palmas. En el patio interior, conservando mucho de lo que fue la colonización antioqueña. El color grisáceo de la palma de cera, la que nos representa como árbol nacional, se utilizaba hace 50 años para hacer cera, como cosmético, para hacer combustible, incluso hacían velas. Ya no es permitido, pero en ese entonces era un material de mucho consumo. Y otra propuesta hotelera, Hotel Salento Real. Para reservas en el Hotel Salento Real al número 316-629-6142. Y si lo que queremos es recordar los años 1900, vamos para una de las casas más conservadas de la época. Villa Cándida, una de las casas más antiguas de Salento en el Alto del Mirador. Pero vamos a dar un pequeño recorrido porque irnos de Salento y no recorrer todo lo que tiene que ver con la colonización antioqueña. Vamos es para adentro, andar por los corredores de esta casa y recordar a Doña Cándida. Pero estamos con la hija, Doña Veneranda, que nos permitió entrar a esta belleza de casa. Las barandas en macana, los colores y todo lo que tiene que ver con la colonización antioqueña. Una casa que tiene nombre propio, porque conservar esta hermosura, eso es a riesgo de bolsillo propio. La casa tiene más de 100 años. Yo ya llevo 60 años viviendo acá. Acá nací y aquí estoy todavía. Una de las casas más antiguas de Salento, ¿cierto? Sí, señor. Conservada como era. Sí. Originalmente. Sí. Una hermosura, y yo le voy a invadir la casa porque quiero conocerla. Y con el permiso de Doña Cándida, aquí en las sillas que tuvo en el día del matrimonio. Y llegamos a la sala. Una maravilla y un recuerdo. Allá tenemos la máquina Singer. Pero no es solo la casa, la cama, el armario, todo, todo se conserva. Asomarme a la ventana y poder contemplar el mirador. Se ha conservado mucho de la cocina. El techo, tenemos latas de zinc, pero esto se ha conservado. Los cambios que se han hecho en la casa han sido muy pocos. Todavía se conserva el fogón de leña de la época. Y siempre todas las casas tenían un solar, con su patio lleno de gallinas. Y en el patio también nos estamos encontrando otras cosas de la época. Aquí tenemos
El pilón en piedra, el auténtico. El alero en el techo para que la gente llegara y se pudiera escampar de un aguacero. Y en la teja de barro. Estando en el mirador para llegar al Alto de la Cruz, lo hacemos por este camino. Salento, una maravilla, y desde su mirador se contempla la belleza de sus montañas y sus hermosos paisajes. Conocido en el mundo entero por ser inspiración de la película de Disney, Encanto, ganadora del Oscar a Mejor Película de Animación. Tiene unos atractivos turísticos impresionantes. El Valle de Cocora, que se ha convertido en un referente turístico internacional por su belleza. Y hay un paso obligado aquí en Cocora, porque llegar y no visitar a este sitio espectacular, el mirador Mano de Acaime, y me atiende Carolina. Vienen a disfrutar de un hermoso paisaje donde encuentran 13 atractivos fotográficos, incluida la mano, como pueden observarlo aquí en esta dicha imagen. También desde la parte de arriba está Gru, el muñequito de Guardianes de la Galaxia, desde donde tienen una vista de 280 grados de la parte trasera del Valle de Cocora. Pueden hacer un recorrido de 20-25 minutos, es aproximadamente un kilómetro dando la vuelta. Muchas gracias. Con mucho gusto. Y llegar a Salento y no visitar el Valle de Cocora lo tenemos que hacer, y estamos aquí en un sitio espectacular. Y con el amigo Cristian, que nos visita de México. ¡Arriba México, señores! Colombia tiene todo lo que una persona con espíritu aventurero podría desear. Cada cañuto de esta palma representa un año en la existencia de esta palma. Ahí pueden ver el tamaño que tiene esta palma, más de 60 años. Los sitios para las poses de las fotos aquí son espectaculares. Este sitio llamado La Mano de Acaime, ahí tenemos el amigo mexicano. Aquí en este sitio el señor toma la foto y voluntariamente, si la quiere comprar, aquí se las vende. También las personas pueden hacer su toma en su celular. Esto es zona del cóndor de los Andes. A esta parte llegan, por eso no dejan volar drones. Según la historia, Morrogacho vigila a Salento y está encantado porque guarda unos tesoros. Salento, con su proceso de colonización del viejo Caldas, mucho que visitar de esta hermosa región del eje cafetero. Si quieres hacer un comentario o preguntar algo, hazlo en la parte de abajo del video en la sección de comentarios que te respondo. Si te gustó el video, comparte el link en tus redes sociales y envía el link a familiares y amigos. Si no te has suscrito en el canal, te invito a que te suscribas y dale clic en todas para que te llegue notificación de nuevo trabajo. Y lo más importante, regálame un clic en manito arriba para que YouTube me promocione el video. Y nos vemos en la próxima aventura.